Ok, chicas, les explico cómo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un poquito diferente. Veo que todavía estamos confundidos un poquito con los comparativos y superlativos. Como les había mencionado en la clase pasada, hoy vamos a seguir viendo el mismo tema, pero vamos a profundizar. Vamos a ver todavía algunas partes del tema que no hemos visto, ¿vale? Para hacer esto un poquito más rápido, me gustaría hacer más ejercicios el día de hoy de los que normalmente hacemos. Entonces, en lugar de darles tanto tiempo a veces para que puedan hacer un ejercicio y en lugar de que me los escriban en la libreta o en el celular y todo, les mandé estos documentos PDF que si los tienen desde una computadora, ahí van a poder escribirlo, ¿sale? Déjame ver si puedo. Ok, miren, por ejemplo, tengo aquí ya abierto uno de los archivos. Y como pueden ver, el archivo ya me permite poder escribir una respuesta aquí. Hay una disculpa, no sé si a mí me parpadea la pantalla, no sé si a ustedes les aparece también, me está parpadeando. Sí. Sí, perdona, así pasa siempre que comparto PDFs. Déjenme ver si lo puedo abrir desde Chrome, a ver si ahí no hay problema. Pero bueno, como pueden ver, entonces van a poder estar escribiendo e ir completando los ejercicios más rápido. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos solamente para poder responder los ejercicios, solo 5 minutos, ¿sale? No más. Para ver realmente qué tanto saben, que ustedes lo vayan contestando rapidito, traten de no entretenerse tanto y después de los 5 minutos empezamos a contestarlos entre todos, ¿de acuerdo? Para corroborar, para que quede bien claro y para no entretenernos tanto en un solo ejercicio, ¿sale? La intención es estar todos los documentos PDFs que les envié el día de hoy. Viene lo nuevo que vamos a ver el día de hoy y vienen ejercicios sobre lo que ya habíamos visto. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, primero regresemos un poquito a revisar las reglas. Habíamos dicho que los comparativos y superlativos se utilizan para dos cosas. ¿Ok? Primero, utilizamos los comparativos para comparar dos sustantivos. ¿Ok? Solamente a dos, comparar una cosa con otra y punto. Y los superlativos los utilizamos para comparar más de dos cosas. Dijimos que los comparativos siempre deben de llevar una de estas dos opciones, ya sea la terminación er o la palabra more. ¿Vale? No pueden llevar las dos, es una o la otra. ¿Cuándo las utilizamos? Bueno, pues cuando tengamos un adjetivo que termine en una o dos sílabas, vamos a agregar la terminación er. Y cuando tengamos un adjetivo que tenga más de dos sílabas, agregaremos la terminación, more, perdón, la palabra more. De igual manera con los superlativos. Todos los superlativos deben de llevar ya sea la terminación est o la palabra most. Repito, y al igual que los comparativos, no pueden llevar las dos. Llevan una o llevan la otra. ¿Sale? Y la regla es dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga el adjetivo. De igual manera, los comparativos siempre van a llevar la palabra than, que significa que. Ya que estamos comparando, vamos a decir, Juan es más alto que Carlos. ¿Okay? Necesitamos la palabra que. No puedo decir Juan es más alto que Carlos. No, Juan es más alto que Carlos. Y en los superlativos, ya que estamos comparando a uno con varios o con más de dos, siempre vamos a utilizar la preposición the para decir. Juan es el más alto del salón. Y si se fijan, también decimos el más alto. Aquí no utilizamos la palabra que, sino solamente la palabra da. Respecto a las reglas, vimos que había tres reglas. Básicamente, si terminan en e, solo se agrega una r en los comparativos y solo se agrega st en los superlativos. Si terminan en consonante Y, agregamos IER y eliminamos la Y en los comparativos y agregamos IEST en los superlativos. Si llegan a terminar en consonante, vocal, consonante, la última consonante se va a duplicar y se va a agregar ER para los comparativos. Y para los superlativos, duplicamos la consonante y agregamos EST. Por último, dijimos que teníamos algunos adjetivos irregulares, los cuales van a cambiar por completo según el adjetivo del cual estemos hablando. En este caso tenemos good, bad y far, donde good su forma comparativa es better y su forma superlativa es the best. Bad, la forma comparativa es worse
Y la forma superlativa es the worst. Far es farther para la comparativa y farthest para la forma superlativa. ¿Vale? Chicos, esto es solamente un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien. Ahora, la clase pasada estuvimos hablando de los superlativos. Antes de pasar nuevamente a los superlativos, me gustaría asegurarme que tenemos bien, bien, bien claro los comparativos. ¿Sale? Que fue lo que vimos el jueves hace dos semanas. Hace una semana. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Les voy a pedir, sí, déjenme, voy compartiendo. Ok. Chicos, perdón, déjenme compartir. Chicos, ¿pueden abrir este archivo, por favor? Vamos a trabajar en este archivo ahorita. Vamos a realizar estos ejercicios. Todos los ejercicios son comparativos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple. Tenemos aquí al final un adjetivo, en este caso viene el adjetivo young, y lo único que tenemos que hacer es escribir la forma comparativa. En este caso, young tiene dos sílabas, young. Pregunto, ¿le vamos a agregar er o vamos a agregar la palabra more? Er. Correcto. Entonces, lo único que tienen que hacer es agregar er y escribimos younger y nada más. ¿Sale? Ejercicio número 2. Tenemos el adjetivo fat. Empezó a bailar mi computadora. Ok, fat. Chicos, fat solo tiene una sílaba. Déjenme ir cambiando. Sí. Fat tiene solamente una sílaba. ¿Cómo vamos a escribirlo? ¿Con more o con er? Er. Correcto, solamente le pongo así. No, ¿verdad? Recordemos, no, pues fat es una... Correcto. ¿No? Termina en consonante, vocal, consonante, así que tenemos que duplicar la T y escribir pattern. Voy a escribirlo con mayúsculas, a ver si se ve mejor. Ahí está. Pattern. ¿Ok? Chicos, eso es todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Solamente vayan completando según las reglas que acabamos de ver con este ejercicio. Les voy a dejar proyectadas las reglas y les doy 5 minutos para hacer todo el ejercicio, chicos. Toda la página, ¿vale? Solo 5 minutos. Pasando los 5 minutos, proyecto el ejercicio y las vamos contestando entre todos, por si quedó alguna duda. Pero inténtenlo primero ustedes, ¿va? Ok. Adelante, chicos. Son 7:42. A las 7:48 continuamos, ¿va? Hola Jesús, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, teacher. Perfecto. Jesús, te explico qué vamos a hacer. Veo que todavía quedaron algunas dudas sobre los comparativos y superlativos, así que vamos a quiero consolidar bien esa información el día de hoy para poder seguir avanzando en el tema, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les mandé unos ejercicios al grupo de WhatsApp, son unos documentos de PDF. Acaban de empezar tus compañeros a realizar el ejercicio. Te voy a compartir la pantalla del ejercicio que están realizando. Es solamente sobre comparativos, ¿sale? Es sobre el tema que vimos la semana pasada. Ah, okay, y solamente okay. Hay que aplicar las reglas de agregar er o la palabra more, según las reglas, ¿sale? De acuerdo. Es este el archivo que están respondiendo, es una hoja. Les voy a dejar en pantalla las reglas. Recuerda, para poder responder el ejercicio, básicamente lo único que necesitas es esto que tienes aquí, ¿sale? Todos los ejercicios, repito, son comparativos. Así que solamente vas a necesitar estas reglas que están aquí en, voy a ponerlas en amarillo. ¿Sale? Agregar R y R, duplicar la consonante y agregar ER o agregar la parte, el adjetivo irregular, ¿sale? De acuerdo, teacher. Jesús, ¿tienen
Les quedan 4 minutos para acabar todo el ejercicio. A los 4 minutos empiezo a explicar yo el ejercicio para poder asegurarnos de que todo quedó bien claro, ¿sale? Ok. Adelante. Luis, una pregunta, ¿son el del 1 al 14 o también el ejercicio de abajo? También el ejercicio de abajo, Gloria. Ok, gracias. También desde comparativos. Sale, chicos, pasaron los 5 minutos. ¿Terminaron? Sí, yo sí. Perfectísimo, eso es bueno. Ya que en 5 minutos hacíamos todo. Dale, ya lo abrí aquí en Chrome. Déjenme ver, lo comparto para ver si aquí no parpadea tanto la pantalla. Dale, chicos, los voy a ir respondiendo para que ustedes vayan revisando sus respuestas. Si tienen alguna duda de por qué quedó alguno de esa manera, me preguntan y lo checamos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces dijimos, tenemos younger, solamente se agrega ER. En el primero y en el segundo duplicamos la T. Better. Siguiente, slim. Termina en consonante, vocal consonante, así que duplicamos la M y agregamos ER. Old, solo se le agrega ER. Angry, cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Happy, cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Young, solo agregamos ER.
Oath. Agregamos ER solamente. Short, también solo se le agrega ER. Tall, solo agregamos ER. Nuevamente short, solo con ER. Young, nuevamente solo con ER. Slim, duplicamos la M y agregamos ER. Y happy, cambiamos la Y por I latina y agregamos ER. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. En este caso, expensive tiene tres sílabas. Expensive. Por lo tanto, tenemos que escribir la palabra more y luego expensive. ¿Ok? Aquí no se le agrega la R. Cheap solo tiene una sílaba. Cheap, así que solo se agrega ER. Fast solo tiene una sílaba, así que solo agregamos ER. Slow, una sílaba, agregamos ER. Heavy, dos sílabas, heavy. Por lo tanto, cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Light, solo una sílaba, agregamos ER. Good, recordemos que es un adjetivo irregular, así que good cambia por better. No, espero no hayan puesto gooder. Old, solo se agrega ER. New, solo agregamos ER. Y por último, bad, dijimos que también es irregular, así que cambia por worse. ¿Okay? Y acabamos. Chicos, oye, Luis, con esta segunda parte, dime. Una duda. En la de new, es consonante vocal, consonante. ¿Hay excepciones, verdad, para no repetir la última consonante? Es correcto, tienes toda la razón. Yo no lo mencioné aquí en las reglas. Déjame las vuelvo a compartir. Pero si las recuerdan, cuando habíamos visto que la regla de consonante vocal consonante la vimos por primera vez para agregar ING. Y si recuerdan, las últimas cuatro letras del abecedario, W, X, Y y Z, jamás se duplican. Ok. Por esa razón, en new, aunque termine en W, no podemos duplicar la W. Ok. ¿Me explico? Sí. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Está claro todo este ejercicio? No. Va que va. Bien, chicos, ahora sí vamos a pasar a la parte, al segundo ejercicio, ¿sale? Vamos a responder ahora este documento. En esta vez sí vamos a trabajar tanto comparativos como superlativos. Esta tablita es muy parecida a la que hicieron el día martes, de los últimos ejercicios en una página web. Hay que escribir la forma comparativa de estos adjetivos y la forma superlativa. Y como pueden ver, también agregamos la palabra than y la palabra da, según es el caso. Vamos a hacer solo el ejercicio 1, 2 y 3. ¿Sale? Hasta ahí le dejamos. Ya el cuarto ya es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy. En el número 2 solamente vamos a escribir los comparativos. ¿Vale? No vienen los superlativos. Y en el ejercicio 3 vamos a responder solo con el superlativo. Por ejemplo, aquí dice it was very happy. Hay que identificar cuál es el adjetivo, que en este caso es happy. Y simple ponemos the happiest. Lo mismo como estoy haciendo ahorita en estos ejercicios, ¿vale? Igual, chicos, tenemos 5 minutos y revisamos, ¿vale? Ok. Adelante.
Sale, chicos, volvemos. ¿Pudieron terminar? Oh, me faltan unas oraciones. No, a mí me faltó la de en superlativo, ahí, en la columna. Ok, ¿y número 3? No, en la número... la columna del superlativo. Dale, sí. No te preocupes, vamos a revisarlos. Okay, vamos a ir revisando, los vamos haciendo y resolviendo dudas, ¿vale? Ok, vamos a comenzar primero con toda la columna de los comparativos. Tenemos aquí pretty, tiene 2 sílabas, termina en Y, así que sería simplemente prettier. Cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Y recuerden agregar la palabra than. Más bonito que. Después tenemos thin, que termina en consonante, vocal, consonante. Así que duplicamos la N y agregamos ER. Y agregamos la palabra than. ¿Ok? Para la forma superlativa, tenemos en este caso fast. Recordemos que los superlativos siempre van con la palabra the. Así que comenzamos con the, fast. Fast tiene solamente una sílaba, así que solamente agregamos est. Beautiful. Beautiful tiene 4 sílabas, así que comenzamos con the. Y aquí necesitamos agregar la palabra must, porque beautiful es más largo. Entonces decimos the most beautiful. Okay. Ugly termina en Y, así que la Y la cambiaremos por I latina y agregamos est. Y se me pasó aquí agregar la palabra the al inicio. The ugliest. Por último, tenemos fashionable. Fashionable tiene 4 sílabas. Fashionable. Ok, entonces comenzamos con the. Ya que tiene 4 sílabas, es una palabra más larga. Tenemos que agregar la palabra must y después el adjetivo. The most fashionable. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre cómo quedó esta tablita? No. No. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Versión número 2. Solamente son comparativos, así que en este caso tenemos strong, una sílaba, solo agregamos ER. Happy, cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Modern tiene 2 sílabas, así que agregamos ER. Important tiene 3 sílabas. Así que tenemos que agregar la palabra more. Y decimos more important. Good es irregular, ¿sale? Así que recordemos que cambia por completo por better. Large tiene una sola sílaba, así que solo agregamos la R al final. Serious tiene 3 sílabas, así que agregamos la palabra more. Serious. Pretty. 2 sílabas, cambiamos de Y por I latina y agregamos ER. Y por último, bad es un adjetivo irregular que cambia por worse. ¿Okay? ¿Dudas con esos comparativos? No. No. Depende. Pasamos al tercer ejercicio. Ok. Inciso C, el adjetivo que tenemos aquí es good. Por lo tanto, tendríamos que decir the best. Recordemos que good es irregular y cambia por best. En el siguiente tenemos bad, que también es irregular. Así que el superlativo sería the worst. Repito, ya que es un superlativo, tiene que llevar siempre la palabra the. ¿Okay? Y después el adjetivo en su forma correcta. Siguiente tenemos el adjetivo cold. Y cold tiene solamente una sílaba, así que solamente agregamos est. Popular tiene 3 sílabas, por lo tanto tenemos que decir the most popular. Porque popular tiene 3 sílabas. El siguiente es boring.
The most boring. Aquí hay un detalle. Lo mencionamos la semana pasada. Dijimos que boring, al ser un verbo, no podemos agregarle ninguna terminación, aunque tenga dos sílabas. ¿Recuerdan esto? Sí. ¿Sí? La semana pasada dijimos que hay adjetivos de propósito y de material, los cuales pueden ser sustantivos o verbos. Cuando estamos hablando de un verbo, teníamos que agregarle ing. Bore es aburrir. Boring es el adjetivo aburrido. Por lo tanto, por el hecho de que la base es un verbo, no podemos agregarle ninguna terminación. ¿Ok? Después, big. Tenemos the. Big termina en consonante, boca, consonante, así que duplicamos la G y agregamos EST. El siguiente adjetivo es tall, así que decimos the tallest. Solamente agregamos EST. Y por último tenemos pretty. Nuevamente termina en Y, así que cambiaremos de Y por I latina y agregamos EST, prettiest. ¿Ok? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? No. ¿Todo bien? ¿Podemos pasar al siguiente tema? Sí. Estupendo. Seguiremos trabajando todavía con estos, solamente que hay que agregar una nueva parte a la explicación, ¿sale? Ok. Bien, chicos, cuando estamos hablando de comparaciones, si queremos comparar dos cosas, puede resultar que las cosas sean iguales. ¿Okay? ¿Qué sucede? Cuando las cosas son iguales, nosotros no podemos utilizar un comparativo, porque estaré diciendo que algo es más grande que algo más, cuando yo quiero decir que son iguales. Cuando queremos hacer una comparación y decir que ambos objetos son iguales, utilizaremos entonces las palabras as. ¿Okay? Y pongo los puntos suspensivos porque ahí es donde vamos a poner el adjetivo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero decir que, no sé, que Pau es tan alta como Miguel, voy a decir Pau is as tall as Miguel. Y digo, Pau es tan alta como Miguel. Las palabras as significan tan como, siempre que se encuentren de esta manera. Ok, si tenemos dos as en una oración, el primero significa tan y el segundo significa como. ¿Se puede utilizar la palabra as solamente? Sí se puede, pero cuando se utilice sola, significa solamente como. ¿Ok? En este caso estamos comparando, y si ven, tall es un adjetivo corto, así que utilizamos simplemente as antes y después del adjetivo. Pero no importa, si hablamos de un adjetivo más largo, por ejemplo, Pau is as beautiful as Gloria. En este caso, tenemos un adjetivo de cuatro sílabas y aquí no hay ningún problema. Vamos a seguir utilizando la misma regla. Poner el adjetivo en medio de las dos palabras as. Y decimos, Pau es tan bonita como Gloria. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo cómo podemos comparar dos cosas que son iguales. En este caso, si queremos decir que son iguales, repito, simplemente ponemos el adjetivo en medio de as. ¿De acuerdo? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos saltamos hace un momento. Bueno, no nos saltamos, no es el siguiente, es el 4. Pero este lo vamos a responder todos juntos porque sí hay unas cositas que tenemos que ir entendiendo. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Chicos,
Chicos, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una oración, dice Tom's car is, y nos dan dos opciones. As big as or the biggest. Y después tenemos his friends. Tenemos que entender la oración para saber cuál de las dos opciones de comparaciones vamos a usar. En este caso, utilizamos as big as porque no tendría sentido decir the biggest. Decimos el carro de Tom es tan grande como el de su amigo. Y no podría decir el carro de Tom es el más grande su amigo. No tiene sentido. ¿Okay? Bien, siguiente pregunta. Dice, who is shorter than or the shortest person in your family? Chicos, ¿cuál creen que sería aquí la respuesta? Hay una frase clave, in your family. ¿Cuál creen que será la respuesta? ¿Shorter than or the shortest? Es shorter. ¿Shorter? No, es de shorter. Es que el otro está comparando y es el más pequeño de la familia, ¿no? Correcto. Si recuerdan, aquí habíamos visto la frase in the world. Dijimos que cuando utilizamos los superlativos, podemos usar frases como en el mundo, en el salón, en la familia, en donde sea, ¿no? Para poder comparar a todo un grupo. Entonces, estamos hablando de un superlativo. Porque digo, ¿quién es la persona más baja en tu familia? En este caso, la respuesta sería the shortest. ¿Ok? Siguiente. Who is more independent than or the most independent person you know? ¿Cuál creen? More independent than or the most independent person you know? ¿Quién es persona que tú conoces? Es un superlativo. ¿Y cuál de las dos respuestas sería el superlativo? The most. Correcto. Aquí queremos decir quién es la persona más independiente que conoces. ¿Ok? Siguiente. These sofas are more comfortable than or the most comfortable ours. Estos sillones son nuestros. O los nuestros. Es un superlativo también, es de Moss. ¿Es un superlativo? Correcto. No, es un superlativo. Perdón, me distraje. ¿Estaría correcto, sería un superlativo, si no dijera la palabra nuestros? ¿Por qué? Porque si la traducimos diría, estos sillones son los más cómodos, y punto, y así estaré bien. Pero si dice estos sillones son los más cómodos nuestros, ya no tiene sentido. Correcto sería decir, son más cómodos que los nuestros. ¿Me explico? Ok, sí, ya. Tan solo por la palabra ours. Siguiente, my brother is taller than or the tallest in the class. Es un superlativo, ahora sí, es tales. Correcto. Tenemos aquí la frase in the class. ¿Okay?
Siguiente. Is Jason's dog older than or the oldest yours? Dice, ¿es el perro de Jason el tuyo? ¿Es un comparativo? Perfecto. Older. Estamos diciendo que si es más viejo que el tuyo. ¿Ok? Si no diría, es el más viejo tuyo. Tiene sentido. Siguiente. Who is the best or better than singer in the world? Es un superlativo. Correcto. Es un superlativo porque tenemos la frase en el mundo, ¿no? Estamos hablando del mejor cantante del mundo. Por lo tanto, la respuesta sería... The best. ¿Quién es el mejor cantante en el mundo? Siguiente. We are younger than, or the youngest, the rest of the class. Somos el resto de la clase. Es un superlativo. No es un superlativo. No. Diría, si fuera el superlativo, diría, somos los más jóvenes el resto de la clase. Y se está comparando con el resto de la clase. Correcto. Somos okay. Más jóvenes que el resto de la clase. Okay. My hair is the straightest or straighter than your hair. Recordemos que straight es lacio. Es un comparativo. Correcto. Estamos comparando mi cabello con tu cabello. Uh-huh. Mi cabello es más lacio que tu cabello. Por último, he is more popular or the most popular singer in the world. Superlativo. Muy bien. Ya que está la frase in the world, estamos hablando de un superlativo. ¿Vale? Chicos, ¿dudas hasta aquí? Al parecer, no. No, vamos bien. Perfecto. Ok, chicos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta vez sí los voy a dejar que ustedes lo contesten. Solitos, vamos a hacer el ejercicio número 5, ¿sale? Vienen mezcladas, tanto vienen superlativos como comparativos, ¿vale? Simplemente hay que reordenar las palabras que les dan. Por ejemplo, aquí tenemos taller, than, Gary, Rick, is... ¿Podrían quedar diferentes las respuestas? Claro que sí. No sabemos quién es Gary, quién es Rick. Podría decir Rick es más alto que Gary. ¿Okay? Rick is taller than Gary o al revés. ¿Vale? Algunas de estas cosas podrían cambiar. Solo, vamos a la primera, por ejemplo, aquí. Ok. Habíamos visto también, recordando el tema de la clase pasada, de la semana pasada, dijimos que los adjetivos siempre se escriben antes de los sustantivos. ¿Recordamos eso? Sí. Bien, por lo tanto, vamos a reacomodar estas palabras también siguiendo esa regla. En este caso, por ejemplo, no tenemos un comparativo, pero sí tenemos el adjetivo light. Simplemente vamos a comenzar con John. Y aquí una disculpa por este ejercicio porque no hemos visto este tema, por eso lo quiero contestar. Vamos a poner has got, que es exactamente lo mismo que decir has. John tiene, ¿sale? Solo que esta es la versión británica. Vamos a dejarle así. John has. Y aquí tenemos dos adjetivos. New, liked, trousers. Chicos, recordemos. Aquí tenemos dos adjetivos. Tenemos new y tenemos liked. ¿Cuál tiene que ir primero? Sí, los vimos la semana pasada.
Primero es light dimensión, ¿no? Correcto. Primero es light, que es dimensión, y después es new, que es edad. Ok, así que lo correcto debería ser John has light new trousers. Poniendo todas las palabras del ejercicio, deberíamos poner el got. Ok. Siguiente. Recordemos, siempre, 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 sujeto, verbo y predicado, ¿vale? ¿Quién es el sujeto en esta oración? Mary. Correcto. Mary. ¿Cuál es el verbo? Bigger. ¿Bigger es un verbo? No, es likes. Likes. A Mary le gusta. Y ahora nos quedan dos palabras. Tenemos clothes y tenemos bigger. ¿Qué significa cada uno? ¿O cuál debería de ir primero? Primero es bigger. Correcto. Big es un adjetivo. Dijimos es un adjetivo de dimensión. Y después va el sustantivo del cual estamos hablando, que es ropa. A Mari le gusta la ropa más grande. ¿Sí? En español decimos primero el sustantivo y después el adjetivo. Y recordemos que en inglés es al revés. Por eso tenemos que decir bigger clothes. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Siguiente. ¿Quién es el sujeto? Rick. Rick, muy bien. Después necesitamos un verbo. En este caso tenemos dos verbos. Tenemos wearing y tenemos is. ¿Ustedes qué creen que debería de ser? ¿Wearing is o is wearing? Recuerden los tiempos gramaticales que vimos. Y decidan, ¿cuál debería de ser? Is wearing. Correcto. Es presente continuo. Recordemos que en presente continuo primero tenemos el verbo to be y después tenemos un verbo con terminación ing. Is wearing. Ahora nos queda an, nos queda expensive y nos queda coat. ¿Ok? ¿Qué debería decir primero, chicos? Recordemos las reglas de Odascom, que era, primero era, ¿recuerdan que al final de la clase vimos que era pon Odascom? Pon Odascom. ¿Sí se acuerdan? Recuerden, chicos, primero va el número. De ahí era PON. P-O-N. Eso nos dice el número. Chicos, an, ¿recuerden qué significa an? Un. Correcto, una. Nos está diciendo que es una. Está usando un abrigo.
¿Sale? Entonces, y es ahora, entre... Dime. Expensive quad. ¿Correcto? ¿Un abrigo caro? Correcto. Primero expensive, ya que es el adjetivo, nos dice que es caro, y después el sustantivo. ¿Ok? Siguiente, se fijan aquí dice shortest, quiere decir que es un superlativo. Primero, ¿quién es el sujeto? Carol. Carol, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Has y got. Has, correcto. Repito, esta sería la forma británica. Americano sería solamente has. Okay, vamos a probarlo. Significa tener, punto. Carol tiene. Nos queda scarf y the shortest. ¿Qué debe de ir primero? The shorters. Muy bien. Scarf. Muy bien. The shortest es el superlativo y es el adjetivo. Y recordemos, los adjetivos van primero. Después va el sustantivo. Siguiente. ¿Cuál es el sujeto? He. Correcto. Él. ¿Cuál es el verbo? Is. Bien. Tenemos él es. ¿Y qué debe venir después? Es un superlativo, ¿verdad? Correcto. The tallest student. Muy bien. Él es el alumno más alto. ¿Okay? Primero decimos the tallest, el primero el adjetivo, y después student. Siguiente. Actress Mary. The was most popular. ¿Ok? Aquí tenemos Mary. Un superlativo. Está el most. Primero comenzamos con Mary. Muy bien. ¿Qué sigue? Verbo. Was. ¿Cuál es el verbo? Was. Correcto. Ya lo vimos. Es el pasado del verbo to be. Y después... The most popular actress. Muy bien, es correcto. Mary era la actriz más famosa o más popular. Okay, primero el adjetivo, the most popular, y después el sustantivo, actress. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? He. Correcto. ¿Verbo? Was. Okay. Y después tenemos best. Es un superlativo. ¿Best? No. ¿The best? The best. Muy bien. Footballer. Y nos queda footballer. Correcto. Él era el mejor futbolista. Siguiente. ¿Cuál es el sujeto? Mary. Mary. Correcto. ¿El verbo? Place. Muy bien. ¿Qué nos queda? Es un comparativo. Está la palabra than. Than better you. Than better you. Recordemos la tablita al inicio. ¿Cómo se escribía? Pretty. Presentar. Pretty. Es que es un comparativo. Better. Ok, traduzcámosla. ¿Qué significa Mary Place? Mary juega. Ok, ¿qué significa Dan?
Mejor, ¿qué? Ah, pero aquí tenemos el detalle. Dan significa qué. Aquí dice, Mari juega qué mejor tú. ¿Qué nos falla? Primero debería ir better y después debería ir Dan. Dan. Ok, si recordamos la tablita aquí al inicio, si se fijan, primero está el adjetivo y después está Dan. Longer than, faster than, more beautiful than. Ok, donde sí ponemos primero la palabra, en este caso sería the, en los superlativos. Primero va the y después el adjetivo. ¿De acuerdo? Último. Ok, father is your the stronger mind. Well, ¿quién es el sujeto? Vamos a empezar. Your father. Tu papá es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Is a stranger mine. Than mine. Muy bien. Tu papá es más fuerte que el mío. ¿Sale? Bien. Chicos, dudas. Seguimos trabajando con los adjetivos, ¿sale? Nada más que ahora los estamos utilizando en forma superlativa o comparativa. ¿Dudas hasta aquí? Sí. No. Perfecto. Chicos, por último, con este ejercicio, con este documento, vamos a hacer el ejercicio número 6. Este sí lo van a hacer solitos. Realmente está muy sencillo, ¿vale? Este otro todavía está un poquito más revoltoso, por eso lo hicimos juntos. Pero este no está tan complejo como parece. Solo viene el adjetivo entre paréntesis y lo único que tienen que hacer es identificar tres cosas. Voy a ponérselo aquí. Uno, ¿es un comparativo, es un superlativo o se utiliza as? Tienen que identificar una de las tres, ¿vale? ¿Cuál de las tres opciones es? Ay, estoy mostrándoles el pizarrón y no lo estoy compartiendo. Ok. Para responder el ejercicio tienen que identificar primero si va a ser comparativo, si va a ser superlativo o si estamos utilizando as. Sencillo, vean la oración completa y van a ver las palabras clave. Ya sea la palabra da, el dan, el as, in the world, o in the classroom, etcétera. ¿Sale? Hay palabras clave en cada oración que les va a ayudar a identificar si estamos hablando de un comparativo, un superlativo o de as. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Tienen 5 minutos para hacer este ejercicio y lo revisamos.
Vale, chicos, ahora unos 5 minutos. ¿Podemos revisar? Sí. Vamos a ver. Chicos, inciso B, tenemos la palabra en la oración, la palabra da. ¿Quiere decir que es un qué? Un superlativo. Correcto. Entonces tenemos el adjetivo late, solamente agregamos est. ¿Vale? Oración número 2, aquí tenemos la palabra dan. Por lo tanto es un comparativo. Es more. Muy bien. Comfortable es un adjetivo largo, así que agregamos la palabra more, comfortable. En el siguiente tenemos la palabra than. ¿Quiere decir que es un? Comparativo. Correcto. Así que decimos happier. En la siguiente tenemos la palabra da. Entonces es? Un superlativo. Correcto. Prettiest. En la siguiente tenemos la palabra than. Entonces. Comparativo. Correcto. Older. En la siguiente tenemos da. Un superlativo. Most attractive. Most attractive. Bien. En la siguiente también tenemos la palabra da. Es un superlativo. Correcto. Honest. Ok. Chicos, aquí hay un detalle también. Disculpen. Resulta que fun es un verbo. Es un verbo. Fun es un verbo, significa divertir. ¿Sale? Así que aquí tenemos que escribir la palabra must, porque fun es un verbo. ¿Ok? Okay. En el caso de Curly, aquí tenemos la palabra than. Comparativo. Correcto, comparativo. Así que vamos a escribir curliest. Perdón, curlier. ¿Qué es curlier, un comparativo? Curlier. Curlier. Y por último, tenemos la palabra than. Entonces nos queda. Es comparativo. Shorter. Shorter. Y listo. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. ¿Podemos pasar al último ejercicio? Para el último cuento. Dale, chicos, aquí ya empezamos a ver los temas nuevos. Primero. Vamos a ver esta explicación. Ok. Chicos, cuando estamos haciendo una comparación, resulta que a veces estas comparaciones pueden ser demasiado grandes o pequeñas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si quiero comparar, repito, a dos personas que son iguales, decimos as, as. Pero si hay una gran diferencia entre una y otra, entonces vamos a utilizar la palabra much. Pero si hay poca diferencia entre las dos cosas, utilizaremos a little. ¿Qué es esto? Much significa mucho. Es decir, si yo quiero decir María es mucho más alta que San Juana. Entonces vamos a decir, Mary is much. Agregamos la palabra much antes del adjetivo comparativo. En este caso, much taller. Ok, es mucho más alta que Rose. O sea, Mary is much taller than Rose. Y aquí no solamente digo que María es más alta, sino estoy diciendo que es mucho más alta. A lo mejor la diferencia son 50 centímetros, ¿no? Simplemente, hasta ahorita lo que habíamos visto era solo esto. Mary is taller than Rose. María es más alta que Rose. Pero si hay una diferencia considerable, podemos agregar la palabra much para poder expresar que hay una diferencia muchísimo más grande. Por otro lado, si la diferencia fuera muy poca, simplemente diríamos, no sé, si la diferencia son, no sé, 30 milímetros o un centímetro, diríamos a little. Mary is a little taller than Rose. Que significa Mary es
un poquito más alta que Rose. ¿Me explico? Solo estaríamos agregando las palabras much y a little para poder llegar muy alta como énfasis a esta diferencia o esta comparación que estamos haciendo. ¿Me explico? Chicos, ¿dudas con el uso de las palabras much y little? Nope. Perfecto. Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Igual voy a hacer los primeros nada más y ustedes hacen los demás, ¿vale? Me comparto pantalla. Ok. Chicos, en este ejercicio sí les va a tocar escribir una oración. Están muy sencillas en realidad. Vamos a comparar aquí a un gato con un león. Primero tenemos el adjetivo big. Obviamente un león es más grande, pero no solo es más grande, es mucho más grande que un gato. Por lo tanto, aquí decimos, este es el ejemplo, un león es mucho más grande que un gato. Vamos un. Ok, siguiente adjetivo, dangerous. Chicos, ¿quién es mucho más peligroso, el león o el gato? El león. Ok, entonces comenzamos con a lion. ¿Y cómo digo, es mucho más peligroso? Es much dangerous. Much. Cuando se tienen más. Cuando tienen más sílabas, ¿queda igual? ¿Cuando tiene más qué, perdón? Sílabas, la palabra. Aquí el detalle es el siguiente. Y sí, no puse ejemplo de ese tipo, ¿verdad? El detalle es el siguiente. Aquí, aunque yo agregue la palabra much, yo sigo agregando aquí la forma comparativa del adjetivo. Yo digo taller. Va a suceder lo mismo. Si estamos hablando de un adjetivo más largo, voy a agregar la palabra more y después el adjetivo. Beautiful. Y decir, Mary is much more beautiful than Rose. Y recordemos, la forma comparativa se respeta. En este caso sigue siendo el more beautiful, para decir más bonita. Solamente agregamos la palabra much para hacer énfasis. Y lo mismo con a little. Okay, a little more beautiful. Okay. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Nos falta more, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Than a cat. Muy bien. A lion is much more dangerous than a cat. Y listo. Así serían todas, ¿sale? Repito, la oración va a ser lo mismo básicamente. Aquí, como ven el ejemplo, van a escribir lo mismo en las oraciones. Solo puede cambiar. Por ejemplo, aquí es cute. ¿Qué es más bonito, un gato o un león? Depende de cada persona, ¿no? Probablemente. Pero da igual. Lo que me interesa es ver el much y la forma comparativa, ¿sale? Vamos a hacer el primer ejercicio y el segundo. En el segundo, vamos a hacerlo utilizando a little. Aquí tenemos dos personajes, son muy similares. Y vamos a ver cuáles son más que el otro, ¿ok? Hay una pequeña diferencia nada más. Por ejemplo, tenemos wise, que es, bueno, es sabio, no importa cuál. Simplemente vamos a poner aquí cuál creemos que es más sabio que el otro. Repito, realmente no importa quién sea. Ponemos Lee is, y como digo, un poquito más sabio que Bo. ¿Cómo se dice un poquito? A little. A little. A little, muy bien. ¿Y cómo decimos más sabio? A little wiser. Wiser, correcto. Wise tiene solamente una sílaba, así que agregamos la R para hacer la forma comparativa. Y como digo, que Bo. Danbo. Very good. Y eso es todo. ¿Sale? Chicos, vamos a responder primero esta primera página nada más. 5 minutos y lo revisamos, ¿va?
Sale, chicos, pues en los 5 minutos vamos a revisarlos. ¿Terminaron? Me faltan 3 oraciones. ¿Qué? Es bastante. Muy bien, en 5 minutos estamos haciendo todo, creo que es bastante bueno. Ok, vamos a ir revisando, chicos. Tenemos aquí... Cute, ¿cómo quedó? Bueno, repito, aquí puede ser cualquiera, ¿eh? A cat is much colder than alien. Peter, ajá. Muy bien, ¿quién es más rápido? A lion is much faster than a cat. Bien. ¿Quién está más peludo? A lion is much hairier than a cat. Bien. ¿Quién es más obediente? A cat is much more obedient than a lion. ¿Quién es más valiente? A lion is much braver than a cat. Braver than a cat. Muy bien. ¿Y quién es más cobarde? A cat is much cobarder. Sí, es correcto. Than a lion. Muy bien. Todas bien. Sale, básicamente a todas se les agregó el R, excepto a obedient. Okay. Y en este caso, básicamente es lo mismo, solamente a handsome se le agrega la palabra more. ¿Sale? ¿Cómo quedó? Vamos a dejarlas todas igual con Lee. Lee es, ¿lo decimos un poquito más peludo? A little higher than Bob. Muy bien. Es más. Más rápido. ¿Cuál es, cómo quedaría la de más viejo? Se va a quedar igual Lee, ¿verdad? Lee is a little... Sí, vamos a dejarle para no... Ok. Older. ¿Y aquí? Lee is a little father. Bien. En este caso, recordemos que duplicamos la letra T. Uh-huh. En ten. Lee también is duplicamos. A little thinner. ¿Y en esta? Lee is a little funnier than Bo. Y por último, esta sí cambia un poquito más. ¿Cómo quedaba? Lee is a little more handsome. Handsome. Very good. Y listo. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Seguros? Sale. Chicos, de la siguiente página ya habíamos visto esta segunda parte. La clase pasada, el día jueves, cuando vimos los comparativos, vimos el uso de less. ¿Okay? Dijimos que podríamos hacer comparaciones afirmativas, es decir, que algo es más que otra cosa, y vimos que podemos hacer afirmaciones negativas, diciendo que algo es menos que otra cosa. ¿Se acuerdan? Sí. Pues de igual manera podemos hacer esto con los superlativos. Cuando queremos decir que alguien es el menos de un grupo de personas, utilizamos la frase the least. ¿Sí? Voy a regresar a la pizarra. Ok. Con los comparativos, digamos, comparaciones negativas, ¿Qué utilizábamos? Less than, ¿se acuerdan? Y dijimos que este siempre se iba a utilizar independientemente del tipo de adjetivo. No importa si es un adjetivo largo o un adjetivo corto. More than significa más que y less than significa menos que. Okay, en este caso, entonces decíamos, John is less attractive than Elliot.
John is less tall than Elliot. Okay, no importa de qué adjetivo estemos hablando, si es un adjetivo largo o un adjetivo corto, siempre utilizamos less. Y decimos John es menos atractivo que Elliot o John es menos alto que Elliot. Y repito, al ser un comparativo, seguimos utilizando la palabra than. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto. Ahora, lo nuevo, para ver un superlativo comparativo, un superlativo negativo, en lugar de utilizar las palabras the most, vamos a utilizar the least. Ok, the most significaba el más, es decir, este es el edificio más alto, ¿okay? O el más alto, no sé, el más puntual en la clase es fulanito de tal, etc. Decimos el más. Para decir el menos, decimos the least. Y de igual manera, no importa si estamos hablando de un adjetivo largo o de un adjetivo corto. Vamos a decir, John is the least attractive in the class. ¿Sí? John es el menos atractivo en la clase. O John is the least fat in the class. John es el menos gordo en la clase. Nuevamente, estamos utilizando the least para ambos casos. No importa si hablemos de un adjetivo largo o un adjetivo corto, siempre utilizaremos the least. ¿Me explico? Sí. Chicos, ¿dudas hasta aquí con la forma negativa de los comparativos y superlativos? No. ¿No? Perfecto. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. La segunda hoja es para poder practicar las comparaciones y comparatives and superlatives de manera negativa. Y la tercera hoja lo vamos a dejar por hoy así. No lo vamos a ver esto, ¿sale? Lo vemos ya en la siguiente clase, que es un tema nuevo. Vamos a terminar nada más con esto el día de hoy. Aquí vienen los Simpson, creo que sí los ubican a todos. Y nos dice, por ejemplo, inteligente. ¿Quién es el menos inteligente de los cinco? Tenemos aquí Homer is the least intelligent. ¿Okay? ¿Quién es el más viejo? Homero. Correcto. No, bueno. ¿Cómo diríamos? Pero hablamos de el, perdón, ¿quién es el menos viejo? Menos viejo es Maggie. Correcto. Entonces, ¿cómo sería? Maggie is the least old. Least, ¿ah? Old. Least. Muy bien. Old. ¿Quién es el menos tonto? Lisa. Lisa, ¿ok? ¿Cómo sería? Lisa es la menos tonta. Is the least fool. ¿Okay? ¿Quién es el menos gordo? Pues es que están igual, Bar, Magui. No, es sí. March. March. March, póngalo de que March. Ajá. Is the least fat. Es sencillo, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora vamos a comparar solamente a dos personas. Esto fue superlativo porque estamos comparando a el menos de toda la familia. Pero aquí estamos comparando solamente a dos personas, a Bart y a Lisa. Y tenemos, ¿quién es menos inteligente? Aquí decimos Bart es menos inteligente que Lisa. ¿Quién es menos joven? Menos joven es Lisa. ¿Lisa es menos joven? Ella es más joven, ¿no? Es más joven. Lisa es más joven, es más chica que Bart. La más chiquita. Entonces ella es más joven. Uh-huh. El menos joven sería entonces Bart. Bart. Bart, como digo, es menos joven que Lisa. Is less young than Lisa. Bien.
¿Quién es menos tonto? Lisa. ¿Qué? Okay. Is less dumb than Bart. Muy bien. ¿Quién es menos amigable? Lisa. ¿Cómo queda? Lisa is less friendly. Dumber. ¿Qué? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Se fijan, esto es más sencillo que lo que habíamos visto de comparativos y superlativos de manera afirmativa, porque nosotros tenemos que estar cuidando si es un adjetivo corto, si es largo, si es irregular y todo esto. Pero cuando hacemos un comparativo o un superlativo negativo, no importa, siempre utilizaremos the least o less than. Yes. ¿Qué? Okay. Chicos, ¿dudas? No. Nope. Perfecto. Sale, chicos, pues vamos a dejarle ya hasta aquí por el día de hoy. La próxima clase continuamos con esto. Son comparaciones, pero con sustantivos, ya no con adjetivos. ¿Sale? Cambian un poquito las cosas. Ya tenemos otras palabras como fewer y less. ¿Ok? Pero ya lo vemos la próxima clase. Y creo que ya quedó más claro el día de hoy. Me gustó que les di 5 minutos y en los 5 minutos casi todos acabaron los ejercicios de volada. Y lo hicieron bien. ¿Sale? Entonces, si no hay más dudas, eso es todo por hoy. Creo que ya estamos dominando los comparativos y superlativos. Y nos vemos la próxima clase, chicos, el martes. Have a good night. Adiós, teacher. Bonita noche. Bye, Pau. Good night. Thanks, Luis. Good night. Hasta luego. Bye-bye. Bye.